Un accidente con resultados fatales es el balance de fin de semana del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Pozo Almonte. A las 22 horas del sábado, personal de bomberos y SAPU se dirigieron a la ruta A16 en el kilómetro 14, asistir a un accidente donde los usuarios no quisieron ser atendidos. Bueno, nosotros el día sábado tuvimos a las 21 horas, tuvimos un accidente en la ruta A16 en el kilómetro 14, tuvimos un quemamiento de una vez 3/4. Llegamos al lugar, los pacientes no quisieron ser atendidos ni por bomberos ni por SAMU. Horas más tarde, los voluntarios se dirigieron a la ruta entre Humberston y Baquedano al volcamiento de un camión con petróleo, el que terminó en llamas. Personal de bomberos de la comuna, con el apoyo de voluntarios del poblado de La Tirana y La Guaica, pudieron controlarlo. Luego de 3 horas de trabajo, en el sitio del suceso se percataron de 2 cuerpos calcinados. Respectivo, nos fuimos a una reunión que teníamos de compañía. A la 1:45 nos despachó a la central de alarma a un volcamiento de un camión con petróleo. Llegando al lugar nos encontramos que se encontraba prendido. Directamente se activó la alarma, que despachó 3 carros de la primera compañía de bomberos de Pozo Almonte, un carro de La Tirana y se pidió apoyo al cuerpo bombero de Guara. Se trabajó más de 3 horas en el lugar para poder controlar la emergencia, dándonos cuenta que adentro de la cabina habían notablemente 2 personas fallecidas. Bueno, le damos una recomendación a las personas que ocupen cinturón, que se atiendan con bomberos, con el SAMU, que ellos pueden estar atendiendo a otra emergencia más urgente para ir a atender a ellos también. Y bueno, la ruta del accidente del camión fue entre Humberton y Baquedano. Resumen de fin de semana lamentable es lo que entrega el balance de bomberos y es por ello que se llama a tomar las medidas de precaución a la hora de conducir para que estas cifras no sigan incrementando.